Buenas tardes, mi nombre es Rosa María González Corona, tengo un doctorado en ciencias sociales, estudié en el Colegio La Frontera en Norte, el doctorado en ciencias sociales, actualmente trabajo aquí en UABC como coordinadora de la licenciatura en sociología. Mi plaza o mi contrato es como profesora investigadora de tiempo completo, trabajo aquí en UABC de tiempo completo desde el 2010-2 y pues desde ese tiempo he estado asignada aquí en el área de sociología. Bueno, el procedimiento UABC tiene como un sistema para la contratación de maestros. Hay plazas de tiempo completo y hay plazas también de profesores de asignatura. Y bueno, como les decía, yo ocupo la de tiempo completo. En este caso se emiten convocatorias. Convocatorias algunas son cerradas, otras son convocatorias abiertas en las cuales se participa. Hay un perfil el cual hay que ver si uno cubre los requisitos de acuerdo al currículum. Entre otros, como cuestiones te solicitan tener doctorado, tener publicaciones, tener experiencia en la docencia, que cubras como el área de interés, en este caso que es de sociología. Entras a ese concurso, se llama concurso de méritos. Hay un jurado que te evalúa, te revisa como varias áreas, desde el conocimiento de la normatividad de la institucional, tus publicaciones, tus formas de dar clases y bueno, otra serie de factores. Revisa, bueno, te hace un examen también para ver cómo escribes y demás, ¿no? Y ya ese jurado dictaminador decide si cubre los requisitos para ocupar la plaza interina, se llama primero, que es en un concurso de méritos, y posteriormente, cuando pasan 2 años aproximadamente, hay otro concurso que se llama concurso de oposición, e igual revisan como toda tu trayectoria en la universidad, vuelves a presentar exámenes, analizan tu currículum y bueno, y ya decide la comisión igual si quedas o no. Bueno, creo que la universidad es un espacio excelente, creo que uno de los principales espacios que hay aquí a nivel regional para desarrollarme en mi área académica, en mi área profesional, muy completa además me parece, cubre tanto las áreas de la docencia, de la gestión, la investigación, te da oportunidad de acceder a diferentes como convocatorias o espacios importantes. UABC además me parece que tiene un espacio privilegiado en la universidad. Estar trabajando con alumnos también y ver cómo van desarrollándose conforme van avanzando los semestres, yo creo que son como estas satisfacciones que dices, vale la pena estar aquí en la universidad. Y bueno, me encanta estar aquí, ¿no? Creo que por eso es que he estado participando en los concursos, he estado como laborando, haciendo todos estos aspectos que hay que cubrir. Yo creo que uno de los desafíos es más bien de tipo estructural, que no responden necesariamente como a cuestiones individuales, incluso ni de la propia facultad, simplemente cuestiones estructurales, por ejemplo, el que somos limitados o la cantidad de personas que habemos de profesores de tiempo completo ha crecido la matrícula bastante y que eso, bueno, beneficia el que puedan incorporarse más alumnos a la facultad, pero sí se incrementa exponencialmente como el trabajo, las exigencias y de repente quisieras tener más tiempo, que creo que es uno de los obstáculos, tener más tiempo para dedicarle más a los alumnos, el poder tener más tiempo para desarrollar más proyectos de vinculación, más proyectos de investigación, hacer más investigación. Creo que sería como esta parte, pero que insisto, es más bien una cuestión estructural, más que en sí interna de la universidad, ¿no? O de la facultad. Creo que ese es un obstáculo que me parece en términos generales. Y otro obstáculo es de repente las deficiencias académicas que traen algunos alumnos
de niveles anteriores, ¿no? De la preparatoria, de la secundaria, problemas para leer o para escribir, tener ortografía adecuada, que eso dificulta de cierta manera que se puedan desarrollar las clases con mucha más, pues, en otros niveles, ¿no? Más de abstracción o demás, porque de repente te tienes que detener a esas cuestiones básicas que en teoría ya tendrían que traer resueltas los alumnos, ¿no? Entonces creo que por ahí serían los aspectos como mayores obstáculos.